Siempre he creído que el arte es comunicación, no solamente la expresión de una persona, del artista, sino también es comunicar, porque uno pinta para los demás, uno hace música para los otros, uno escribe para los otros, por lo tanto implícitamente es comunicación. Y es lo que yo quiero comunicar con mis obras es esa información, vamos a llamarlo así, del color, una nueva percepción del color. Porque el único significante del color era algo pintado sobre una tela. Y es lo que yo quiero justamente decir, hay más que eso, hay mucho más que eso. Transcromir a través del color. De manera que uno ve no solamente lo que está en el presente, en las láminas de color, sino lo que está detrás. Gamas que por superposición que crean un efecto de sustracción. Se sustrae un color con el otro. El problema de sustracción es la superposición de estas láminas de colores, hace un efecto sustractivo sobre el paisaje, sobre el ambiente, se modifica todo lo que está a su alrededor y lo que se ve a través. Lo importante es el color como un espectáculo, como una situación evolutiva que cambia continuamente y que cambia a nuestra voluntad. Hay diferentes comportamientos del color. Una de las cosas son la adición, como su nombre le dice, un color al lado de otro genera otro. Esta es una obra del año 63. Yo estaba haciendo experiencias con la serigrafía, haciendo obras de color aditivo, inducciones, y de repente se me ocurrió ponerle esa misma impresión por transparencia, imprimiendo una lámina transparente, y comencé a manipular esa impresión y empezaron a aparecer colores que no estaban en el soporte, y además se creó un volumen virtual que no existía en la parte primaria que hice, y lo llamé falso prisma. Después fue que le puse como interferencia, que es el verdadero problema que está expresado aquí. Son interferencias de colores. Ese es el hecho pues, del color, haciéndose el color como una circunstancia que se crea en el tiempo y en el espacio. Y el hecho de manipularla, justamente uno puede hacer el color uno mismo. El color no está hecho, el color lo hacemos nosotros, que es parte fundamental de la propuesta cinética. Bueno, a cada obra yo quiero darle siempre una identidad. A esta le puse Caribe, a otro le he puesto el nombre de mis amigos, de mis hijos. Y aquí, esto puede ser como un calendario cromático. Todos los días cambias un mínimo movimiento que haces, tienes una obra diferente, un color diferente.